Este año debería haber sido ideal para poder adquirir hardware nuevo y poder renovar obviamente los componentes de nuestra computadora, ya que la competencia entre AMD e Intel solo nos beneficia a nosotros como clientes. Pero la crisis que estamos viviendo y el desabastecimiento general, además del auge de los mineros, ha hecho que en cada lugar del mundo sea muy difícil conseguir componentes. Pero bueno, eso es algo que a esta altura todo el mundo sabe. En este video veremos una opción de ensamble para poder utilizar en estos momentos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a InfoSpeed. El gabinete que usaremos para este ensamble es el Charcoon RGB Flow, el cual ya vimos en otros ensambles del canal. Me quedó disponible ya que vendí los últimos componentes del PC que armamos en base al Ryzen 5 3500X. El gabinete me costó 62 mil pesos chilenos. Para alimentar este ensamble usaré una EVGA de 600 watts, el cual tuvo un coste de 72 mil pesos. Aquí igualmente pueden economizar, ya que realmente un ensamble de este tipo tiene un consumo máximo de 300 watts a máximo estrés. Como base de este ensamble utilizaremos un kit Xeon E52620B2 con una placa Artemiter X79 y 4 módulos de 4 GB de RAM a una frecuencia de 1600 MHz, el cual tiene un precio de 80 mil pesos chilenos, más costo de aduana 24 mil pesos, haciendo un total de 104 mil pesos chilenos. Este procesador Xeon tiene 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 2100 MHz y un turbo boost de hasta 2600 MHz. Tiene un TDP de 80 watts, es de la gama de servidores, pero gracias a estas placas chinas podemos usarlo en nuestro PC de escritorio. El PASMAR de este procesador es de 6200, el cual lo deja en el puesto 786 del listado de procesadores que se encuentran en el mercado. Para hacernos una referencia, un AMD Ryzen 9 5900X tiene un PASMAR de 39.400 puntos. Para refrigerar este Xeon, utilizaremos un cooler que ya vimos en otro de nuestros videos. Les dejaré aquí el link para que ustedes también puedan ir a ver este video. Su rango máximo de TDP es de 95 watts, así que estaremos sobrado para este Xeon. Este cooler me costó 14 mil pesos. La tarjeta de video a utilizar es la EVGA GTX 960, la cual tiene una frecuencia base de 1279 MHz y un turbo boost de hasta 1342 MHz. Esta GPU tiene una memoria de 2 GB de VRAM. Esta tarjeta la encontré en eBay por 62 mil pesos chilenos y tuve que pagar 28 mil por importación, haciendo un total de 90 mil pesos. Esta GPU tiene un PASMAR de 6020 y ostenta el ranking 177. Para hacernos una referencia, la RTX 3090 tiene un PASMAR de 25.500 puntos. Adicionalmente usaré 3 ventiladores RGB que adquirí por el precio de 25.000 pesos, los cuales se conectan a un controlador propio y además tiene un control remoto para controlar el RGB. Para el almacenamiento usé un Kingston de 240 GB que tiene un precio de 32.000 pesos chilenos. Ahora les invito a ver esto. We'll be right back.
Bien, una vez finalizado el ensamble, vamos a las pruebas de rendimiento. En Cinebench R15 nos dio un puntaje multinúcleo de 637 CB y en mononúcleo un puntaje de 86 CB. En cuanto al Passmark de la tarjeta gráfica, en 3DMark dio un puntaje de 2638 puntos. Analizando este PC para Workstation, la verdad es que está sobrada. No tendremos ningún tipo de inconvenientes, ya que la cantidad de núcleos y memoria que tenemos disponible para efectuar las actividades del día a día no son suficientes. Ejemplo, para un estudiante y un trabajador que solo utiliza Word, Excel, PowerPoint, el navegador con varias pestañas, además de estar conectado ya sea a clases online o teletrabajo, no tendrá inconvenientes para desempeñar estas funciones a la vez. Ahora, si el uso es más profesional, como para edición de video o fotografía, aquí la demanda de recursos aumenta, ya que utilizar programas como Premiere, After Effects, Illustrator a la vez, además de tener varias pestañas en el navegador, notaremos que la memoria RAM podría sernos insuficientes en algún momento. Pero por lo demás no tendremos inconveniente para trabajar videos a 1080p. Para renderizar un video de 10 minutos en resolución 1080p en Premiere, demora un tiempo de 11 minutos 30 segundos. Ahora, en cuanto al comportamiento en el gaming, usaremos como referencia Shadow of the Tomb Raider y su benchmark propio, en el cual nos da un resultado con una media de 59 FPS, lo cual no está nada mal. En GTA V, en 1080p y gráficos altos, andamos en promedio a 35 FPS a lo largo del juego, lo cual nos permite jugar este título sin problemas. Para concluir este video, la verdad es que quedo muy conforme con el desempeño de este ensamble y también, obviamente, al precio que logré conseguir la tarjeta gráfica. Espero que este video les haya servido y que sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en un próximo video.